¿Por qué le has quitado la ropa, tío? Yo no le he quitado la ropa. Se va a ser muy fácil, muy rápido. Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a millonario cada semana? No quiero tener nada que ver con esto. Perdóname, mudo, pero has arrastrado a un tío consciente hasta el baño. Al maletero. Este señor es mi suegro. No, tío, pero al maletero no. ¿Por qué nos miran? A lo mejor nos miran porque les estamos mirando. No nos habrán visto, ¿no? ¿Qué hace este tío? Me está adelantando por la derecha. ¡Por la derecha no se puede! ¡Pisco de mierda! ¿Pero qué le pasa a todo el mundo hoy? Perdón, señor, ha sido sin querer. Ya está hecho, ¿no lo ves? ¿Qué quieres que lo devolvamos? ¿Qué es eso? Uno de los fundamentos del derecho. ¿Quién es yo? Que yo no sé si este señor es abogado. A ver, chico. ¿Para qué estabais forzando vuestro propio coche? ¡No se abre el maletero! ¡No se abre! ¿Entonces no ha abierto el maletero? ¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero? ¿No es esto lo que tenemos que hacer? ¿Qué te crees? Que yo no tengo miedo, yo estoy cagado. Métete en el coche, tigre. ¿Hola? Mira, hija de la gran puta, tenemos aquí al señor Larrea, así que o me pasas con la señora o te juro, puerca marrana, que me lo cargo. ¿Qué me dice? Toma por culo. Tu única habilidad ha sido clavarte a la hija de este hijo puta. Cuidado ahí, estás hablando de mi novia, por favor. ¿Me quieres contar qué está pasando? Me encantaría decirle que todo ha salido muy bien. Pero es que tiene usted una familia muy estúpida. ¿Lo has cogido? Sí lo tengo, sí. Sí lo tengo. Tío, tú estás loco. ¿No sabes que el césped es sagrado?